combate internacional, la contienda, viviremos la dramática noche de muerte súbita, en donde uno o más combatientes dirán adiós al mejor programa de competencias. Además, hoy sabremos a qué equipo pertenecerá cada uno de los tres ecuatorianos que vienen a conquistar cada competencia. Guatemala y Latinoamérica, esto es Combate Internacional, la contienda. Le damos la bienvenida a Costa Rica, Honduras, El Salvador, Ecuador, México, Estados Unidos. Combate Internacional, la contienda. Con ustedes, nuestra presentadora, Renata Arcanjo. ¡Eso! Guatemala, estamos completamente en vivo, eso es Combate Internacional, la contienda. Y arrancamos un lunes cardíaco, lleno de cositas por ahí que ustedes no se lo pueden perder. A ver, aquí tengo el equipo naranja, el equipo azul, pero hace falta alguien por aquí. ¿Qué está pasando? ¿Será que se vienen más sorpresas por ahí? A ver, antes yo quiero saludar al señor La Voz. Señor La Voz, ¿cómo estás? Buenas noches. Renata Arcanjo, ¿cómo estás? Buenas noches. Gusto de saludarte. Equipo azul. ¡Eso! Equipo naranja. Y todo el equipo que hace posible Combate Internacional. Buenas noches. Buenas noches. Yo quiero agradecer desde ya por ustedes estarem conectados con nosotros. Una noche más completamente en vivo. Gracias por permitir entrarnos en su sala y compartir con nosotros. Les aseguro que el programa de hoy va a estar de infarto. Ustedes no se lo pueden perder. Tenemos ya la decisión del señor La Voz para saber dónde se ingresarán los chicos nuevos, los nuevos combatientes de Ecuador. Tenemos también la muerte súbita y tenemos invitada especial. Porque si ustedes creían que voy a estar aquí solita, yo quiero dar la bienvenida a una persona que de verdad amo de pasión. Y ella es Paola Hughes. Hola, ¿cómo estás? Gracias, qué bello. Hola, ¿cómo está mi gente hermosa? ¡Ah! ¡Qué lindo tenerte acá, mi Pau! Bienvenida, ya sabes que esa es tu casa. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal? Mira, yo no sé por qué a mí cada vez que me invitan alguien se va. Alguien se va, señores. Lo que yo no sé si esta vez nuevamente va a ser una persona o más. Así es. Solo para eso vengo. Los comandantes ya tienen miedo porque saben que la presencia de Pau hoy tiene sorpresas, Pau. ¿Estás lista? Yo he escuchado mucho. Sí, yo siempre estoy lista. Siempre estoy lista para despedir a alguien porque uno nunca sabe cómo valorar el tiempo. Y solo cuando uno le mueve en el piso es cuando uno aprende a querer en donde está, aquí y ahora, porque mañana puede ser tarde. Así es, y mañana será tarde, demasiado tarde para uno, dos, tres, o quién sabe, cuatro, cinco combatientes, porque hoy tenemos muerte súbita. Y hoy los chicos se van simplemente porque se ha portado mal. No se ha hecho las cosas como de verdad se debe. Así que hoy se van por sus propias consecuencias, consecuencias de sus actos. Así es. Por lo general la gente sabe cuando ha hecho las cosas bien. Entonces los que han hecho las cosas bien seguramente no tendrán miedo. Ay, mi reina, pero necesito hacer algo. Algo antes de iniciar. Ok. Tú puedes todo. Gracias, mi reina. A ver, ¿qué pasó? Señor La Voz, bello y hermoso, ¿cómo estás? Mi querida Paola. ¿Cómo está? Ay, ya lo extrañaba, señor La Voz, la verdad. Gracias, Paola. Igual se te extraña. Me alegra mucho verlo tan bien, verlo presente y verlo siempre tomando buenas decisiones. Aquí estamos siempre a la orden. Muy bien, vamos a conocer las decisiones del señor La Voz más adelante. Y Pau también
La noche de viernes tuvimos ingresos nuevos directo de Ecuador. Ya tenemos aquí con nosotros ya a Orly, a Stephanie, que es la leona, y también a una chica más. Por ahí, ahí viene. Ahí está, mira, y están de negros. Están de negros, Dominica. Están de negros, Pau, porque aún no saben cuáles serán sus destinos. ¿Será azul? ¿Será naranja? Bueno, definitivamente esta noche se van a ir hacia algún equipo. A mí me gusta porque los chicos obviamente lucharon y dieron todo en Ecuador por estar acá. Y ya solo con eso pues ya demuestran que quieren sudar alguna de las camisetas. Naranja o azul, eso lo vamos a descubrir esta noche. Yo como los veo a los tres canchitos, no sé si les va más el naranja o de repente el azul. ¿Tú qué dices? Bueno, yo no sé, pero yo creo que a algunos combatientes, a algunos chicos, les va a encantar tener a las chicas guapísimas, porque ahí estuve escuchando que al parecer la presencia de las chicas como que provoca alguna... ¿Cómo podría decir? Envidia suena muy feo, ¿verdad? Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que donde viene algo nuevo, obviamente lo antiguo, pues no se siente tan a gusto. Entonces, cuando vienen mujeres así tan guapas como vienen las ecuatorianas, dicen por ahí en el camerino que aquí no les ha sentado nada bien. Así es. Ay, ay, ay. Ustedes saben que aquí todo se escucha, todo se ve, todo se sabe. Más adelante vamos a estar hablando de este tema también, pero vemos caritas nerviosas, caritas que se están preguntando qué pasará. ¿Será hoy mi último día en combate? ¿Será el último día de Naila, que por cierto acaba de lesionarse, Stephanie Soto? Uy, Norma Villeda. Norma, que definitivamente ha hecho de los suyos en el equipo naranja. Ahí tenemos a Samara. Samara y allá Marianela, que no sabemos en qué momento, pues obviamente también. Ojo, que lo de estar nominado no tiene nada que ver con la muerte súbita. Así nada. Así es, así que también vamos a estar explicando más o menos qué va a pasar también con los nominados, porque tenemos también los chicos nominados, pero hay sorpresa y hay lugar para todo por aquí. Hay lugar para todo, pero para mí es muy nuevo. Ajá. Yo quiero hacer un conteo en este momento, veo. A ver. Déjame ver, son 4 chicos azules. Así es. Y 2 chicas. Y tenemos 3 chicas naranjas y 3 chicos naranja. O sea, la lógica diría que definitivamente el equipo naranja le hace falta un chico. Así es. Ahora, las chicas sí está difícil. Sí, pero, bueno, Paola, la última vez que ingresó un chico a combate, que fue el caso de Brandon, Brandon vino y trajo una playera y hubo un camisetazo inmediatamente junto con su ingreso. ¿Será que los chicos vienen acompañados de un camisetazo? Porque ahí están paraditos y tiene una caja negra cada uno. ¿Será que tiene un uniforme para alguien más o solo para ellos? Mira, por eso es que me encanta cuando me invitan, porque son cosas inesperadas lo que puede suceder esta noche aquí en combate. Bueno, son 3 chicas azules. Ay, super ratón. Hace rato que no hablamos, amigo. Amigo, hace rato que no hablamos. ¿Cómo está tu equipo? Decime la verdad. Del 1 al 10, ¿cómo le das? Sí, la verdad que creo que este día han venido en un mood, así como en un 2, 3. Estuvimos en la reunión de juegos, quería encontrarle yo la parte divertida de equipo y fue muy complicado porque de repente ver una actitud, cuando vos venís así con el mood arriba y de repente ver una actitud así como de va, ok. Te bajonea. Todo eso te bajonea totalmente. Ah. Pero bueno, esperemos de que estas cosas y todo lo que han venido sumando noche con noche no nos vaya a afectar y de pronto pues el eliminado o los eliminados sean de este equipo. Dos eliminados, me llama la atención. ¡Wow! Sí, está bonito eso. Norma, hace rato tampoco hablo contigo. ¿Quién te gustaría que se fuera? Decímelo así sin pelos, así un solo. ¿Quién se va? Bueno, yo ya lo dije en las historias, creo que si hablamos por rendimiento en el equipo está Naila, de mi equipo, y del equipo contrario pues está Bel. Y creo que podrían ser esas dos... No, de hombres. O sea, me falta uno porque voy a tener que sacar un hombre. Mejor que me traigan otro para que haten el equipo completo. Y de mujeres, pues Naila está lesionada, tiene bajo rendimiento. Entonces, creo que ella sería la posible eliminada de esta noche. Uy, lo más importante de todo eso, Pau, es que los equipos ya tienen que estar completos porque ya muy pronto se acerca esta final de ser el 18 de marzo. Así que falta poquito. Pero vamos a preguntar al señor La Voz, ¿será que ya tiene alguna noticia para nosotros?
¿En qué momento sabremos esa noticia que todos estamos esperando? ¿Para dónde van los chicos nuevos? En este momento. ¡Ah, de una! Doménica. Estefan. Ustedes conocerán cuál será el equipo por el que van a sudar esa camiseta. Bueno, sabemos claramente los equipos de a quienes quieren que se vayan, pero ¿será que sabemos quiénes quieren recibir? Bueno, yo ya estoy por acá. Yo ya estoy por aquí con los chicos. Aquí tengo a Doménica, que viene siendo naranja. Aquí también tenemos a Estefania Vern. Azul. Ya me miró de mala cara. Pero puede ser que aquí en Combate Internacional venga a ser parte de las filas naranjas. No sabemos. Bueno, viene siendo azul, pero creo que si me dan la camiseta del equipo contrario, voy a dar mi mejor rendimiento. Muy bien, ¿crees que esa caja, aparte de uniforme para ti, trae una sorpresa para alguien más? No sé. ¿Qué dice tu instinto? No sé. El naranja. ¿Crees que va a ser naranja? Porque viene siendo azul. Ok, Doménica cree que va a ser parte del equipo naranja. Orle, permiso. A ver, ¿estás nerviosa? No. Bueno, le gusta, me gusta la actitud. A ver, por ahí me estaban contando que, bueno, te dieron una banda que representaba un equipo. ¿A qué equipo te gustaría representar aquí en Guatemala? Como lo dije en Ecuador cuando hice el combate de allá, el equipo que me toque, daré lo mejor, entrenaré y pues haré ganar al equipo. ¿Algún color en especial? Yo sé que me va a decir que no, pero ¿tu corazón late por un color? No, yo gané siendo naranja en Ecuador, pero estoy en Guatemala. Entonces, al equipo que me toque, voy a hacer que pierda el equipo contrario. Uy, muy bien, aquí en Guatemala es borrón y cuenta nueva. Aquí tenemos todos los chicos con sus respectivas cajas negras y no sabemos qué trae el contenido de la caja. ¿En qué momento, señor La Voz, vamos a descubrirlo? Doménica va a ser parte de las filas naranjas y la leona será azul. No veo caras muy contentas por acá. A ver, creo que tiene un buen presentimiento. Sí, yo creo que sí. La verdad es que salí siendo azul y creí que iba a ser naranja. No, me imaginé que iba a ser azul. No te veo muy contenta, siendo sincera. Sé que no te conozco muy bien, pero la cara lo dice todo. Quería ser azul, pero bueno, me tocó ser naranja y voy a hacer lo mejor para hacer ganar a mi equipo. Muy bien, quería ser azul. Por aquí vi una cara de sorpresa. A ver, también esperamos tu sinceridad en este momento. ¿Contenta? Sí, estoy contenta, la verdad, porque yo en Ecuador quedé campeona naranja y pues ¿por qué no ser campeona aquí en el azul? Muy bien. Así están las cosas en este momento. Ya tenemos el destino de Doménica, que será la nueva combatiente del equipo naranja, y Stephanie La Leona, que será la nueva combatiente del equipo azul. Pero nos hace falta una personita más. Aquí tengo a Orly. A ver, Orly, ¿estás nervioso? La verdad sí, estoy un poco nervioso, pero sé que me muero por abrir la caja, pero tengo que esperar la autorización, pues, ¿no? Bueno, te mueres por abrir la caja y cuando la abras, ¿qué quieres ver ahí adentro? ¿Un uniforme de color azul o un uniforme de color naranja? Azul. Azul. Lo ha dicho, pero ¿será el momento de revelar el secreto que trae dentro de esa caja? Señor La Voz. Aún no. Aún no. Adelante. Muy bien.
¡Uy, Pau! Ay, ¿qué no. te parece? Rena, Rena, estoy impactada. Realmente es así como interesante ver cómo ellos obviamente suponían que iban para un equipo y aquí nunca sucede nada de lo que ellos piensan. Lo que sí me llamó mucho la atención fue, disculpen que me fije, pero me di cuenta que en el equipo naranja de repente las chicas no estaban tan a gusto con la bienvenida de Dominica. Le voy a preguntar, de hecho, a Marianela, que fue la que vi con cara de pocos amigos, y a Naila también, para que me cuenten por qué no están de acuerdo o no estuvieron tan felices con que Dominica se vaya al equipo naranja. Naila. Bueno, buenas noches. La verdad, para mí era indiferente si venía Doménica o la Leona. La verdad, lo único que creo que necesitamos aquí en el equipo es que vengan a dar el 100% y nada más. ¿Y qué dice Marianela? Porque a las dos vi como que no reaccionaron así como del todo. O sea, fue como si nada. Marianela, ¿qué dices tú? La verdad, para mí también es indiferente a qué equipo quieran ir. El chiste es que vengan con toda la actitud al equipo y que vengan a dar su 100. Y si les incomoda estar en el naranja, pues que se cambien. Aquí se ama al equipo. A ver, ¿te arrepentiste de haber dicho algo, Naila? Ahí dice, a ver, ¿qué pasa? No, no, yo no me arrepiento de las cosas que digo. Solo estoy escuchando que del otro lado Edgar está diciendo que si las comparan con Marianela y conmigo son mejores para competir. Entonces, eso... lo queremos ver, pues lo que en primer lugar lo queremos ver, y ese sí, pues qué bien que compita mejor que yo para que sume puntos a nuestro equipo. Muy bien, a ver, me gustaría escuchar esas palabras de la boca del propio. Esta gente, no sé de qué estrellita se creen, pero la verdad es que no le han dado una buena bienvenida a las ecuatorianas. En casa han estado parando la cara, la jeta larga han puesto, y creo que eso no debe de ser correcto. Creo que las chicas se han dado cuenta, y créeme lo que desde el primer día yo me estreso, porque como le digo a la producción, cuando yo vine a Guatemala y llegué a Casa Combate, me hicieron sentir en casa, y cuando la gente se pone toda tóxica y paran la gente y empiezan a hacer malas caras y todo, me siento mal porque no le están dando la bienvenida que es. Entonces, ella puede hablar lo que sea, porque no es valiente. Ahí detrás de cámara estaba diciendo, si juegan no sé qué, pues que se vayan. Pero cuando ya les ponen la cámara, son doble cara. Y lo único que yo dije desde aquí, Doménica y la Leona vienen jugando mejor que ellas. Así de sencillo. Yo quisiera conocer nada más la opinión de alguien imparcial que viva en la casa para que repite si es así o no es así. Pero eso lo va a averiguar cámara de contenido. Así es, por ahí ya vi una sonrisita de Doménica. No sé si está afirmando lo que acaba de decir Super Ratón, pero si es así, qué feo, ¿verdad? Porque en determinado momento yo creo que todas estuvimos en esta posición de ingresar, sí. Ser la nueva, pero bueno, vamos a ver si es correcto o no. La cámara de contenido se va a encargar y vamos a ver también el próximo bloco ya. Las chicas uniformadas. En este momento, ¿dónde nos vamos, Pau? Vamos a una pausa comercial y regresamos, señor La Voz, con... competencia, por supuesto, aquí en Combate Internacional, la contienda. Combate. Luego de un largo viaje, los tres ecuatorianos están en tierras guatemaltecas, pisando el estudio de Combate Internacional. Es emocionada ya estar aquí pisando primero en Guatemala, que nos han recibido súper bien desde que entramos ya aquí al país. Un poquito nerviosa, pero igual ya desde el día lunes sabré el color al cual voy a guerrir y a sudar todo hasta sangrar. Feliz, de verdad, como la gente se puso contenta con nosotros, los combatientes y al público especialmente. Me siento contento y feliz. Ahora, lo que intriga a muchos combatientes es el saber a qué equipo pertenecerán las tres nuevas piezas. Bueno, en mi equipo me gustaría mucho tener a la Leona, creo que ella tiene mucho potencial. La Leona tiene un poquito más de potencial. A la Leona, y pues sí, nos gustaría tenerla en nuestro equipo. Obvio, todos vamos a querer a la persona que ganó, a la que fue campeona, que es la Leona. De los tres ecuatorianos, me gustaría tener a Doménica. Por otro lado, al parecer a unos hombres ya se les está moviendo el piso por la belleza de las dos ecuatorianas. No queremos dejar pasar este momento sin agradecer a nuestros amigos de Dalmashi por hacer un cambio de imagen espectacular a la Leona. Thank you.
la producción de combate sorprendió a Edgar y Norma con una gran sorpresa en donde después de mucho tiempo pudieron ver nuevamente a sus respectivas familias y compartir un buen momento con ellos. Los combatientes sintieron mucha nostalgia y a la vez alegría al ver que los dos salvadoreños vivieron un emotivo reencuentro. Sentí muy bonito verla otra vez a su mamá, porque sé que su mamá lo es todo en su vida y que la recargada de energía. Entiendo, Norma, porque yo también soy pues muy apegado a mi familia y creo que ella se me hace una persona muy fuerte y admirable, ya que pues aquí no está su familia y se le hace muy difícil ir. Gracias por esa oportunidad, gracias por esa sorpresa, que de verdad te llenan y hacen querer que uno quiera seguir dando más de uno aquí en combate. He tenido la alma partida en mil pedazos, ver cómo esperaba ese momento y que ahora llegó. Ver cómo es feliz ahora me llena tanto el alma, porque no hay persona acá en el set de combate que ame tanto como a Edgar Silvestre. Siento que Edgar tiene un pasado duro, difícil, como yo lo tenía. Entonces él me da mucha fuerza para poder seguir adelante, para poder cumplir mis sueños y para poder salir de esa burbuja que yo decía, no, solo yo soy el malo, solo yo tengo cosas malas, sino todos tienen algo malo y uno tiene que aprender a ser fuerte. Espero que esta historia sea de motivación para mucha gente, para que no se rindan, para que si están ahí en el problema sigan perseverando, que no bajen, que no se agachen, que no tiren todo, que sigan luchando, porque en algún momento siempre, siempre, como yo lo he dicho, el sol sale para todos. Gracias, Combate, por llevar no solo adrenalina a toda la audiencia, sino momentos que llenan de alegría y mucha esperanza. ¡Qué bonita sorpresa la que vivieron los chicos! Realmente, o sea, siempre Combate y la producción de Combate se ha encargado de hacer momentos memorables para todos los chicos. Y sobre todo también para la gente que nos ve en la casa. Yo me recuerdo con sorpresa Combate era que se llamaba, ¿no? Así ¡ay, es! ¡Qué belleza! Y esta vez que ellos lo pudieran experimentar, sí, Rena, o sea, ameritaba que todos se conmovieran, porque para eso es la familia. Para eso es la familia, no solo la de sangre, sino la que uno elige, para recordarle lo importantes que son. Y lo importante para los chicos, tanto para Norma como para Super Ratón, obviamente era ver que su familia estaba bien. Así es, no, y no como vio, no como vieron solo los chicos, que sino todos, a todos. Todos. Ahora me acabo de dar cuenta que tenía el maquillaje como por aquí. Pero siempre bella, Rena, siempre bella, por eso no hay problema. Pero sí, fue un programa muy emotivo. Yo creo que ahora los chicos van a escribir una nueva fase. Están recargados porque algunos siempre se bajonean por un motivo u otro, y que producción se encargue de ticket tiempo para regalar un poco de sonrisa a los chicos. Yo creo que eso cuenta un montón. Al final de cuentas, como lo dice, somos una familia. La familia que uno elige y también obviamente la de sangre. Y ambas igual de importante. Importante el momento que estamos esperando en este momento, que es conocer a las chicas ya con su uniforme. Ya están uniformadas y listas para la competencia. A ver, no las veo por aquí. ¿Dónde está Doménica y la Leona? Las chicas que ya están ingresadas oficialmente con sus equipos. Ahí está. Ahí están las dos guapas. ¡Eso! ¡Qué linda! Ahí estamos viendo la Leona con su respectivo color, color azul. Muy bien, Doménica, con el color naranja. La verdad sí, que luce muy bien. La verdad los que colores. Tenemos. ¿Cómo te sentís con el uniforme naranja? O sea, obviamente no era lo que esperabas. Ya viste la bienvenida que te dieron tus compañeras, pero ¿cómo te sientes en este momento portando el uniforme naranja? Bien, pero lo único que me dio la bienvenida fue Norma, nadie más. ¡Oh! ¡Oh! La única que le dio la bienvenida fue la capitana. ¿Será que está afirmando los comentarios de Edgar Super Ratón? Uy, eso está pero tremendo. La Leona solo se ríe. ¿Y qué tal la recepción y el equipo azul? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. No me convencí. A ver, ¿todo bien? Yo sentí como que todo bien. O sea, si hablamos con respecto de la bienvenida, si hablamos con respecto a la bienvenida, a mí me da igual quién me da o no la bienvenida. Muy bien, las cosas están así. Están así tal cual y ahí te están dando la bienvenida. No sé si esa es la que esperabas, pero esa es la que te están dando en este mira momento. Mira la bienvenida de Naila. O sea, para bienvenidas así. Pero sin hipocresía, pues, ¿no? No, ahí yo por lo que interpreto es que quiere una, te está poniendo una alfombra roja. No, yo no quiero eso, sinceramente. Aquí, o sea, la bienvenida se la daba cuando yo llegué al país, no aquí haciéndolo hipócritamente. No necesito que me dé ella la bienvenida. Uy, bueno, así están las cosas. Es momento de ahora ver las chicas
en acción de nuestra parte. Les damos las bienvenidas, sí, chicas. Sí. Que se los disfrute ahora en ese momento. Ahora sí, oficialmente ya en un equipo a darle duro y a demostrar con actos de que están hechas. Muy bien, muchísimas gracias, Doménica. Muchísimas gracias, Leona. Y queda pendiente nada más conocer entonces cuál será el destino de Orly, pero eso lo vamos a conocer más adelante. Mientras tanto, señor La Voz, ¿con qué seguimos? Nos vamos rápidamente con Rally Aéreo. Muy bien, la primera competencia de la semana, la primera competencia de este lunes. Vamos a ver qué tal le va a los dos equipos ahora ya con cada uno, con sus combatientes nuevas directamente de Ecuador. Muy guapas, por cierto. Vamos a ver qué tal las chicas en competencia. Los chicos ya están listos por ahí. ¿Arrancamos, Pau? Arrancamos entonces de uno, que me parece que en este todavía no van a jugar las chicas, solo se van a ambientar, pero ya en el siguiente ahora. Claro. Bueno, arrancamos en 3... 2, 1, combate. Y arrancamos esa competencia en este momento con Stephanie y Marianela. Ahí viene Stephanie, toca la campana. Marianela Rodríguez también. Ahí están las chicas en este momento dándole todo. La primera competencia de esta noche del lunes. ¿Qué equipo se llevará esos 300 puntos? ¿Se encuentran las chicas? Ahí está, muy bien. Pasa Marianela, pasa Stephanie. Hasta el momento la competencia va súper reñida. Qué bonito, que yo no me recordaba que esto era así tan emocionante, mi reina. Ahí están las chicas y obviamente vemos a las dos nominadas. Que, ojo, no tiene nada que ver la camiseta nominada con la muerte súbita que vamos a tener más adelante. A ver si no se cae ninguna. Juego limpio, se cae Stephanie y ahora sí le toca continuar. Mientras que Marianela todavía se está balanceando de lado a lado. Así es, en ese momento Stephanie Soto tiene la ventaja por el equipo azul. Marianela se quedó atrapada y en ese momento lo logra también. Ya está bricoteando en ese momento Marianela. Ahí está el capitán azul dando las instrucciones a Stephanie Soto. En ese momento el equipo azul es que tiene la delantera. ¿Será que Marianela logra alcanzar a la pitufa? Ahí está, muy bien. Corre Stephanie. Marianela aún no termina. Muy bien, ahora va pecho tierra. Se levanta, de verdad, una competencia súper complicada para arrancar este lunes. Lunes emocionante de muerte súbita que usted no se puede perder. Viene corriendo Stephanie. Pareciera llevarla bastante, bastante, diría yo, bastante ventaja sobre lo que es. Ya se me olvidó cómo es eso, señor La Voz. Ya se me olvidó. Muy bien, ahí está en ese momento la pica, la garza está bajando. Marianela en ese momento va cerquita también, está en el zigzagueo. Ahí está, las chicas en ese momento van a cargar la llanta que sí pesa, señores. Ahí está, se prepara en ese momento Stephanie Soto para pasar, se concentra. ¿Será que lo logra? Muy bien. En este momento también llega, ay, informa producción que en este momento está diciendo que, señoritas, atención porque hubo un casting. Un campana casting azul. Al parecer en el casting, mi reina, la chica lo hizo mejor que muchas de las combatientes que están acá. Uy, eso sí es de asustar porque hoy tenemos muerte súbita. La capitana del equipo naranja se estresa con Marianela Rodríguez. Ahora sí lo logra la mexicana ahí, campana naranja. Mientras eso, el equipo azul sigue avanzando. Ahí tenemos a Brando y sale Juan Bernardo. ¿Será que logra alcanzar en ese momento? Ahí viene Juan Bernardo, viene volando. Aquí tenemos ya bricoteando a Brando Morroy. Ahí está. Vamos, chicos, la primera competencia son 300 puntos en juego, recordando que ya se acerca la final de serie este 18 de marzo. Emocionante, un mes para esa final de serie y ahora sí tiene toda la ventaja el equipo azul, mientras que el equipo naranja trata de alcanzarlo. A ver si logra el milagro, a ver si logra el milagro, porque ya casi que termina el equipo azul, viene por la mitad de la competencia. Así es, ahí están los chicos. La ventaja sigue igualita. ¿Será que Juan Bernardo nos va a meter el turbo para cortar esa ventaja? Se vienen más combatientes. Por ahí yo veo a Bel listo en el paseo y también Chiquilino está esperando la campana. Ahí está Brando Morroy en ese momento en el zigzagueo. Ya está a punto de bajar. Viene Juan Bernardo. Ahí está Norma Villeda dando las instrucciones. De verdad que una competencia. Ventaja lleva el equipo naranja, pero es increíblemente grande. En este momento es la primera competencia. Todavía puede recuperarse, todavía se puede poner en orden, pero el equipo naranja en este momento lleva la delantera. Ahí estaba, Brando lo logra de primero. Muy bien, pasa la llanta. En ese momento corre rumbo, rumbo, rumbo a la campana. Azul. Azul sale en ese momento Abel. Ahí está Abel. Uy, se equivoca Juan Bernardo. ¿Qué está pasando con el equipo naranja?
¡Ay, qué bonito que le grita a Norma! Es que mira, qué carácter, Dios mío. Pero es que cuando las cosas hay que ponerse en regla, se ponen en regla. Y el amor no vale para nada. Viene Super Ratón diciendo, ahora sí, corriendo. Y viene el equipo azul. Toca naranja. Naranja. Así es, sale Chiqui Edirio en ese momento, viene volando. ¿Será que Abel logrará mantener la ventaja que tiene el equipo azul en ese momento? Ahí está, toca la campana, Johnny, y viene. Ahí está Abel en ese momento. La ventaja ahora es más chiquita, no lo puedo creer. El equipo naranja está alcanzando el equipo azul. Lo está alcanzando, lo está alcanzando. El Chiqui Edirio viene con toda la fuerza, toda la prisa, mientras que el equipo azul parece estar pensando cada paso. Y en este momento no está bueno que lo pienses, está meditando. ¿Qué pasó con Abel? ¿Por qué se regresa? ¡Ay, está Dios! Está regresando Abel y acaba de perder la ventaja. Ahora el equipo naranja en este momento tiene la ventaja y el equipo azul no sabe cómo que va para dónde. ¿Dónde va? No, yo no estoy entendiendo lo que está pasando. Lo que sí sé es que ya no hay ventaja para los pitufos. En este momento el equipo naranja tiene la delantera. Ahí está Jenny Carilla avanzando cada vez más y no logra Abel. No lo logra. ¿Qué pasa con la fuerza? ¿Qué pasa con la fuerza? Los entrenamientos ahí parece que no están dando los frutos. Parece que el equipo azul se quedó. Se quedó en estas lianas, mientras el equipo naranja, pues bastante la diferencia que tiene en este momento. ¿Quién diría que las cosas se voltearon? Para que vea, Pau, aquí en combate nada está escrito, todo puede pasar en ese momento. El equipo azul que tenía toda la ventaja se quedó para atrás. Y John el Chiqui Edirio, está a punto de pasar la llanta y coronar esta competencia. No, aún no, porque se vienen más competidores. Por allá veo a H listo. Mira, ¿qué será? ¿Será por la muerte súbita que pasa esto? Decime, porque yo, como obviamente no los conozco tanto, entonces no sé si es que están nerviosos, pero esta es una competencia que siempre hacen, ¿no? O sea, las lianas. Sí, la verdad que sí. Abel es un combatiente pal que reciente viene recuperándose de una lesión y eso debe de verdad preocuparlo en ese momento porque tiene su rendimiento mal. Ahí vemos a Johnny en ese momento, tiene complicaciones para pasar la llanta. Ay, 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 ¿qué está pasando? Ahí está, se concentra en ese momento, Johnny. ¿Será que lo logra? Lo logra, lo logra, lo empuja muy bien. Lo logra, Johnny. Pasa la llanta y ahora sí se dispone a correr a tocar la campana mientras que falta un participante más. Naranja. Y ahora sí, naranja. Sale H en ese momento y el equipo azul, nada que nada de avanzar. Ahí está, ingresa en ese momento H. Al C toca la campana y está en la truz. Muy bien. Y Abel sigue atrapado, se cae una vez más, no logra Abel. No, y ya pareciera estar bastante cansado, lo cual le dificulta un montón poder pasar esas lianas. Y la verdad que sí, o sea, vamos a ver si H lo logra pasar de una vez, porque el equipo azul ahí se quedó. Así es, y ahora tiene una vuelta completa de ventaja el equipo naranja. Al parecer esa competencia ya tiene nombre, pero ustedes saben que aquí en combate todo puede pasar. Ahí tenemos a Abel. Por un intento más, ahí tenemos el capitán, está tratando de mantener la tranquilidad, pero qué complicado. Complicadas estas puertas, definitivamente tiene que practicar lo que es fuerza. O sea, si me decís que viene de recuperándose una lesión, ahí está la posible causa de por qué no está pudiendo pasar estas puertas. Mientras el equipo naranja ya toda prisa haciendo su último intento por tocar la campana y llevarse la competencia. Así es, H tiene todo el tiempo para terminar la competencia, esa primera competencia de la noche de lunes. Y ustedes lo pueden seguir en nuestra página oficial de Combate Guatemala en Instagram y comenta. Hashtag CBT Muerte Súbita. ¿Quién o quiénes de o merecen ya está en combate? ¡Uy! Ay, se cae, se frustra. Una cuerda más le hizo falta y hubiera pasado, pero no lo logra. El equipo azul en este momento agarra más frustración que antes. Y es un intento más. Un intento más mientras que ya está con el equipo naranja, con el neumático a punto de terminar. Corre lentamente y naranja. Campana naranja. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Aquí tengo a Abel. Abel, ¿qué pasó? Perdiste toda la ventaja que el equipo azul tendía en su momento. Así es. Realmente no me gusta escucharme, pero estuve 3 semanas con el brazo inmovilizado. Realmente no tengo nada de fuerza superior, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Yo quiero que la gente en casa sepa de que
A pesar de que yo sabía que no podía hacer esa prueba, yo le dije a mi capitán que la quería hacer porque no quiero estar de brazos cruzados, no quiero estar ahí sentado nada más viendo. Y solo quiero que sepas de que lo voy a seguir intentando. Realmente no es nada fácil para mí salir de una lesión. Las personas que están lesionadas saben de que no es tan fácil recuperarse. Solo llevo apenas una semana. Llevo una semana, no voy a tener la fuerza de meses entrenando. Simplemente le pido disculpas a mi equipo. Esta vez sí fallé. Y hay que seguir adelante. Todavía faltan más juegos por jugar. Y vamos a lograr la noche. Muy bien, ¿sabes que hoy, Abel, tenemos una muerte súbita? ¿Crees que tiene riesgo de que te vayas en la noche de hoy por mal rendimiento? Precisamente por la muerte súbita pedí que me pusieran en esta prueba. Realmente me gustaría jugar todos los juegos, de ser posible. No me gustaría irme porque estuve la mayor parte de mi tiempo lesionado y no he dado ni siquiera el 10% de lo que soy capaz, pero si me toca irme hoy, por lo menos voy a jugar todos los juegos y voy a disfrutar el programa. Realmente me parecería injusto irme, pero si toca, pues ni modo, lo voy a tener que aceptar. Y dice Brandon que no se va, al menos se merece una playera de nominado por no pasar las lianas. Así están las cosas en el equipo azul en ese momento. Reina, complicado, definitivamente cuando los chicos están lesionados y tratan de demostrar, también se puede complicar y perjudicar esa lesión. También tienen que tener cuidado con esa parte. Así mientras, es. Señor La Voz, ¿cómo queda esta competencia? Esta competencia es de color naranja. Y los 300 puntos, los primeros de esta noche, de lunes se la lleva los cítricos. Y este es el primer baile de Dominica. Ahí está Dominica. Acá su primer baile. Celebrando junto a su nuevo equipo. Aún que no le agrada a las chicas, baila Dominica. Muy bien. Recuerdo que aparte de Dominica, tenemos también a Orly, que hasta el momento no tiene destino. ¿Será que de verdad se va el equipo naranja o será que se viene un camisetazo por ahí? Lo interesante también va a ser cómo lo van a recibir en el equipo que le toque. A ver si le toca la misma bienvenida que Dominica o correrá mejor suerte, ya que en alguno de los equipos pues sí hace falta todavía reforzar esa parte masculina. Bueno, así están las cosas. La tensión sigue aumentando por acá porque ya se acerca esa muerte súbita. Y hoy es el último día para uno, dos o más combatientes. Eso va a ser más adelante. Mientras tanto, señor La Voz, porque seguimos. Nos vamos rápidamente a un corte comercial, pero ya regresamos aquí en Combate Internacional. La contienda. Combate. Adelante, no te pierdas la dramática muerte súbita, en donde uno o varios combatientes podrían decir adiós a combate. Te agradezco mucho, de veras, por este gran detalle. Me alegraste el día. No pensé que lo fueras a hacer, pero me encantó, de veras. Un besote. Yo no sé quién se va a dar a respetar de los dos. Si la Kenia va a decir ya basta, o si yo no iba a decir ya basta. Vuelta aquí en Combate Internacional, la contienda con las más guapas que siempre lucen pestañas impecables gracias a Next Pestañas. Gracias a Next, nosotros por aquí en Combate tenemos pestañas largas, gruesas y oscuras, pero ya sin la necesidad de extensiones. Te presentamos Next Pestañas, el increíble sobre de Next que activa el crecimiento natural de tus propias pestañas. Solo debes colocarlo todos los días con el fácil aplicador en la línea de las pestañas y listo. En unas 4 semanas, tus pestañas más largas, más gruesas y más oscuras. Y ahora también puedes pedir Next Cejas. Prueba Next, tu nueva mirada en tan solo un mes.
Ahora ya, después de esta súper recomendación, vamos con Pau, que ya está lista en el parqueadero para una competencia más. Mi reina, no sabes los recuerdos que me trae el estar aquí en el parqueadero y recordarme en aquella época. Señor Lavoz, ¿usted se recuerda cuando estuvimos acá como 2-3 meses? No, no fue tanto, ¿verdad? Fueron como 2 meses. Sí. Ay, qué bonito, ¿verdad? Fue cuando se remodeló el set. Usted sí me entiende, exacto. Bien bonito nos quedó el set, ¿verdad? Por supuesto. Claro, siempre para sorprender. Aprovechando para sorprender, quiero mandar un saludo a todo Ecuador, que me dijeron que están sumamente conectados esta noche. Así que el saludo hasta allá. Qué rico comer comidita ecuatoriana tan deliciosa. Mientras tanto, señor Lavoz, ¿con qué seguimos? Nos vamos con la pesa. Combate. La pesa, señores. Usted conoce la pesa, usted sabe que es un recorrido bastante extenso y por eso vamos a iniciar cuanto antes. Señor Lavoz, ¿tiene tiempo en pantalla? Arrancamos, mi Pau. Sí, mi Pau. Arrancamos entonces. Vamos a contar en 3, 2, 1. ¡Combate! Ahora sí. Y arranca en este momento los chicos en esta competencia, una competencia más. Y esta noche de lunes, ahí vemos en acción Brandon Morroy de parte del equipo azul y de parte del equipo naranja Juan Bernardo. Vienen los chicos a toda prisa en este momento, bastante parejito. Tratan de agarrar ventaja, se resbala el equipo naranja, pero nada que le quite el tiempo. Mientras oímos a la pesa escucharse por ahí, van para arriba. Les toca ir ahora sí a jalar esa llanta y se equivoca el equipo azul, pero todo controlado. Lo corrige el capitán y ahora sí viene y se le resbala. A ver qué pasa por acá, lo regresan y a desenrollar la cuerda. Muy bien, ahí están los chicos en ese momento en competencia, recordando que la primera competencia fue de color naranja. Vamos a ver qué tal le va a los pitufos en esta ocasión. Ahí tenemos ya a Juan Bernardo jalando la pesa. Vamos a ver qué tal le va. Ahí está Brandon en ese momento, un poquito más atrás. ¿Qué pasa con Brandon? ¿Está perdido? Lo que pasa es que tiene un problema con, digamos que se enredó la cuerda. Sí, eso sería como un problema entonces que lo está retrasando el equipo naranja en este momento, mientras que el equipo azul ya tiene toda la ventaja por estar arriba del andamio. Ahora sí logra desenredar el equipo naranja a ponerse las pilas y a recorrer todo lo que dejó atrás. Va para arriba del andamio mientras que el equipo azul ya está jalando esa pesita que va ya por medio camino. Todavía nada que sube. Juan Bernardo todavía logrando llegar hasta arriba. Le falta un peldaño más. Mientras que el equipo azul tiene toda la ventaja en este momento. Uy, qué competencia más complicada. Ahí está en ese momento. Ambos combatientes ya jalando la pesa. Vamos a ver qué tal. Hasta el momento el equipo azul tiene la ventaja. Pero recordemos que la primera competencia así fue. Pero las cosas cambiaron. Las cosas cambian. Y aquí el equipo azul en este momento viendo cómo le está yendo a Juan Bernardo. Pero nada que preocuparse. Lo voltea a ver y ahora sí va esa pesa para arriba. Les sobra así tiempo porque faltan momentos para que jale. Jale, que jale. Juan Bernardo también viendo la competencia para ver si logra alcanzarlo. Lo jala. Y nada que sube. ¡Suban esa pesa! Ya se nota el cansancio de parte del combatiente azul. Brandon Morroy no puede parar porque Juan Bernardo lo puede alcanzar en cualquier momento. Ahí está Brandon. Ahí está Juan Bernardo. En este momento ambos chicos peleando. Son 300 puntos más muy importantes porque se acerca esa final de serie. Ustedes no se lo pueden perder. Este 18 de marzo. Y muerte súbita para esta noche que va a estar interesantísimo. Ya a punto de terminar el equipo azul. Jala que jala. Pero el equipo naranja no lo ha hecho nada mal a pesar de tener un contratiempo al inicio. Pues ya lo está logrando alcanzar. A punto de finalizar el equipo azul. Ahora sí son momentos para que pueda arrancar el siguiente combatiente. Uy, falta poquito, pero al parecer le falta fuerza al combatiente azul. Ahí está. Muy bien, está casi terminando en ese momento Brandon Morroy. Pero Juan Bernardo también se está acercando, ya se está bajando el combatiente azul, ahí está cargando sus respectivas pesas. Lo va a alcanzar, señores, lo va a alcanzar el equipo naranja haciendo todo lo posible por alcanzar al equipo azul. Lo que dijimos, aquí nada está escrito y en este momento parece que alcanza, se prepara los siguientes combatientes para poder salir. Uy. Y lo alcanzó, lo ha alcanzado. Uy, en ese momento la competencia está reunida. ¿Será que Juan Bernardo logra alcanzar el combatiente azul?
azul con pana. Naranja. Y ahora sí, el turno de las chicas inaugurándose en el equipo. Ahora sí, la Leona, y también lo hace Doménica en este momento por el equipo naranja. Viene corriendo, manteniendo el equilibrio. Parece tener... Cae al piso, nada que le impida seguir y continuar en este momento el equipo azul con la ventaja, mientras que Doménica haciendo su equilibrio. Muy bien, Doménica y Stephanie la Leona en este momento estrenando competencia con sus equipos. Al parecer, la Leona en este momento tiene la ventaja. Vamos a ver qué tal le va a las chicas. Sí, qué emocionante, porque es la primera vez que las chicas ecuatorianas se ponen en competencia en Guatemala. Así que mandamos nuevamente el saludo para todos los fans de Ecuador. Al parecer, por aquí estoy viendo que tenemos a alguien lastimado. Es Bernie. Ay, no lo puedo creer. Bernie parece que está lastimado en este momento. Vamos a ver si es de gravedad. ¿En qué momento pasan las cosas por aquí? Esperemos que no sea nada grave, porque ya tenemos a Naila lesionada. Vamos a tener noticias más adelante. En ese momento vemos las chicas, las nuevas integrantes de los equipos en competencia. Ahí está. Y al parecer, Doménica ahora es la que tiene la ventaja, pero corre la Leona. Aquí todo puede pasar. Todo puede pasar. Va para arriba Doménica y vamos a ver cómo le va con la cuestión de la fuerza, que es donde todas las chicas en este momento pues tienen también la gran incógnita. ¿Será que tiene fuerza? ¿Será que se cansa? ¿Será que lo aplica al inicio? Ya está casi llegando al tope del andamio. Y ahora sí, mientras que la Leona pues parece que se le ha enredado nuevamente por donde jalar la pesa. Uy, en complicaciones la naranja. Ahí está. Llega ya la Leona en ese momento. Ay, muy bien, ya empezó a jalar por ahí la pieza. Veo el equipo azul. ¿Será que la Leona logra alcanzar a Doménica? Ahí está el capitán dando las instrucciones. Y en ese momento empieza a jalar, jala, jala, jala. Como dice Pau, jala, 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 jala. La DJ ya la tiene una canción para el jala, 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 jala. En este momento la parece árabe. Árabe. Jala, 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 jala. Eso hasta me dieron ganas de comer árabe, dice. Un hummus, qué rico. Ahí tenemos al equipo naranja con una leve ventaja. Miren que se pueden cansar. Yo mejor lo haría un poco más despacio para poder mantener siempre la constancia en ese jala jala, porque ya viene para arriba la pesa del equipo naranja, mientras que el equipo azul haciéndolo bastante bien. La Leona, la Leona y Doménica en este momento haciendo de las suyas por sus respectivos equipos. Y muy viva Doménica, de verdad que ha logrado mantener el ritmo a las chicas. Una competencia súper complicada, principalmente para la fuerza de brazos. Ahí está ya casi llegando la chica naranja, pero el equipo azul no se quiere dejar para atrás. ¿Será que logra alcanzar? Lo veo complicado. No la querían en el equipo naranja y ahí está sacando toda la ventaja para su equipo, ya a punto de terminar y darle la vuelta. En este momento finaliza de jalar la pesa y ahora sí para abajo, mientras que todavía el equipo azul no logra subir esa cuerda, esa pesa. ¿Qué está pasando con el equipo azul? Ay, 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 ahí está Doménica en ese momento bajando el andamio. Está a punto de correr, tocar esa campana y seguir avanzando el equipo naranja. Mientras esto, el equipo azul sigue en competencia, sigue tratando de jalar la pesa. La veo como, de verdad, que le falta un poquito como que de técnica, pero le va muy bien. Para ser la primera vez, las chicas de verdad que le están haciendo muy bien. Claro, es la primera vez y eso hay que tomarlo en cuenta. En este momento vemos que el equipo naranja está a punto de finalizar y ahora sí, campana naranja. Sale H. Sale H en este momento por el equipo naranja y ahora sí viene arriba del andamio, mientras que todavía vemos batallando a la Leona con esa pesa. Es momento de aprovechar para el equipo naranja. Aprovecha H para poder hacer de las suyas y es una nada, Rena, es una nada lo que le hace falta al equipo azul para poder avanzar. Pero hay cansancio, hay mucho cansancio en los brazos. Sí. Nos podemos ver claramente, ahí está la Leona luchando con los últimos, con la última fuerza que le queda. Muy bien, no vale rendirse. Ahí tenemos a H, que en ese momento tiene el tiempo de hacer las cosas bien y seguir con la ventaja para el equipo naranja. Viene para abajo la Leona ahora, sí, finaliza para el equipo azul. Ahora le tiene que poner toda la velocidad y es Super Ratón el encargado en ponerse a la altura del equipo naranja. ¿Pero qué pasa con el equipo naranja? En este momento tiene problemas para poder desenredar la pesa, pero nada que pueda ir. Vemos que H está desconcentrado, pero no sabemos si es
¿Por la muerte súbita o de repente por la presencia de alguna de las chicas? Uy, la presencia de Domenica en el equipo naranja al parecer no le agrada a las chicas, pero a los chicos sí, y mucho. Viene Super Ratón haciendo de las suyas como siempre para ver si puede acortar la ventaja que tiene, porque obviamente en este momento el equipo naranja pues tiene la ventaja. Ya está, jale que gale en este momento. Y Super Ratón tratando de volar por el andamio. Así es, ahí tenemos el capitán del equipo azul tratando a toda cuesta alcanzar al chico naranja. Bueno, con ese atraso que tuvo H, puede ser que el equipo azul tenga la oportunidad de llevar la competencia. Sí, aquí ya estoy viendo que teníamos a la persona que se había lesionado, pero parece que está bien, mi reina, parece que está bien. Lo que está Juan Bernardo, pero parece que por acá lo que está pasando es algún tipo de problema con el equipo azul, ahí te voy a mantener informada. Ay, ¿qué será que está pasando? Por el momento veo que la competencia hasta el momento es de color naranja. Ahí tenemos a H ya jalando y jala, que jala, que jala, que jala, que jala, que jala, como dice Pau. Jala, que jala, que jala, está Edgar haciendo también, jala, que jala, jala, que jala. Mientras que a H le falta una nada, pero parece que Super Ratón también lo puede alcanzar. A ver si lo logra, porque en este momento pues obviamente tiene la desventaja el equipo azul. Si lo logra alcanzar, pues obviamente va a ser mucho más fácil para quien le continúe, aunque ya me parece que son las últimas. Son los últimos, ¿cómo atiendes? Son los últimos, ya son los últimos. ¡Ay, ay, ay! Al parecer se vienen las chicas, viene Norma Villeda y Samara. Ahí está H en ese momento, llegando a la recta final y corre para su puesto porque se viene la capitana del equipo naranja, Campana Naranja. Y ahora sí, Norma, con toda la fuerza que la caracteriza, haciendo de las suyas con esa pesa. Y ahora sí, equilibrio para lograr pasar, mientras que Super Ratón sigue subiendo la pesa. Sube, que sube, sube, que sube. A ver si encuentra a TJ Alan. La musiquita, TJ Alan. Ay, 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 al parecer de verdad que las cosas para el equipo azul siguen complicadas. Veo el capitán azul también con bastante cansancio en los brazos. Mientras eso, el equipo naranja tiene la oportunidad de seguir avanzando y siguiendo creciendo esta ventaja. La que está esperando es Samara, a ver en qué momento logra salir y alcanzar a Norma. Un duelo que en mis épocas era obviamente uno de los duelos que la gente más esperaba. No sé si sigue siendo así. No. Ya no. Se suelta la pesa y ahora sí regresa Norma a colocar porque se le va la pesita y ahí no puede dejar a que jala. Bueno, y ahí está en ese momento el capitán del equipo azul y está corriendo, está tratando de disminuir la ventaja, pero está azul. Difícil. Y sale Samara la pantera. Ahora sí, Pau Bada puede ver el rendimiento de Samara. Ahí está. Viene Samara saliendo y ahora sí pasa al barril. Momento de pasar el andamio, sube y viene para abajo. Saludos a toda la gente que está pasando por Vista Hermosa en este momento. ¡Ay, pitando y todo! Vaya saludito. Ahora sí, Norma para arriba con la pesa, mientras que Samara está todavía por el carrusel. La verdad que bastante complicado que el equipo azul en este momento pueda alcanzar la ventaja que tiene el equipo naranja. Así es, recordando que se viene más competencia, se viene más sorpresa en esta noche de lunes en combate internacional. Tenemos muerte súbita. ¿Quién dice adiós a combate? Será uno, dos, tres o más combatientes. Además, tenemos el ingreso de Orly a su equipo. No sabemos si azul o naranja. En ese momento tenemos a Norma Villeda, que sigue jalando la pesa. Norma está a punto de terminar y está Samara. Samara está tratando de alcanzar la combatiente naranja, pero hay una distancia muy grande entre los equipos. Avispan la distancia en este momento, casi terminando el equipo naranja, mientras que todavía empieza a subir Samara. Ni tiempo le va a dar de subir cuando Norma ya empiece a bajar, a colocar ese campanazo para el equipo azul. Ojo que esto es consecuencia de la primera participación de las chicas, que también le fue bastante bien para hacer su debut. La verdad que no está mal. Así es, ahí está. Ya se está preparando en ese momento la capitana del equipo naranja para bajar y tocar la campana. Samara está regresando. Está regresando porque estaba enfermita, Pau, te cuento. Ay. Está regresando hoy a las competencias. Ahí está Norma Villeda. Corre y toca la campana por el equipo 10, azul. 9, naranja, 8, perdón. 7, 6, 5. Muy bien. 4. Finalizamos 9, entonces. 2, 1. Y tiempo. ¿Todo bien, Norma? ¿Todo bien? ¿Todo fresquito? ¿Te paso otra pesa? ¿No? ¿Todo bien?
despechadas? Eso, démosle. Señor La Voz, ¿cómo termina esta competencia? La pesa es de color naranja. ¡Ay, ay, ay! Dos competencias para el equipo naranja. Cero para el equipo azul. Los cítricos celebran 300 puntos más en esta noche. Muy bien, 2-0, Pau. 2-0 apenas iniciando la noche, aunque hoy tenemos muerte súbita. Eso quiere decir que no tenemos tanto tiempo para jugar, sino para sentenciar. ¿Será que el desempeño de algunos, a como han estado jugando esta noche, les será condenado para esa muerte súbita, Rena? Uy, eso de verdad que no lo sé. Hay muchas preguntas que no sabemos qué va a pasar en esta noche, pero sí sabemos que hoy se va porque se va uno más combatientes. Pau, y dime, tú has acompañado los retos de los duros de TikTok porque el viernes tuvimos una final. Lo vi. Tú. Ah, sí lo viste, qué bueno. Mi Rena, es que quien no, en esta época obviamente todos somos fanáticos de TikTok y obviamente íbamos a estar atentos de los combatientes si le salía igual o no. Si usted se lo perdió, nosotros tenemos aquí el resumen. ¡Veámoslo! Ya regresamos con mucho más aquí en... Combate Internacional, la contienda. Combate. Luego de un día de haber recibido fuertes comentarios, Johnny Carías, el combatiente cítrico, es sorprendido por una admiradora que le envió un lindo detalle. Creo que tengo una sospecha por ahí, te agradezco mucho de veras por este gran detalle, me alegraste el día. No pensé que lo fueras a hacer, pero me encantó, de veras, un besote. Ahora, sus amigos y combatientes están a favor de Johnny y lo animan a tomarse la oportunidad de ser querido por alguien más. Me va a escuchar muy feo, pero es la verdad, que ya no estuviera perdiendo su tiempo. Me molestaba que Kenny aquí siempre decía que sí le iba a dar entrada y que todo. Y al momento de verlo a prueba, siempre lo denegó. Yo no sé quién se va a dar a respetar de los dos. Si la Kenia va a decir ya basta o si Johnny va a decir ya basta. Para mí Kenia es una persona muy agazapada. Entonces me parece totalmente tonto y agazapado esa actitud de ella. Y ahora que Johnny le está enviando algo, ahí sí reacciona. Y Johnny, cuña, voy a tener que darle una clase de cómo valorarse. Sin embargo, la hondureña asegura que lo suyo nadie se lo puede quitar. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, manden lo que le manden, él me quiere a mí y tienen que respetar eso. Yo creo que ya lo intenté mucho, lo intenté demasiado, hice todo lo posible y no se pudo, pues ahora me toca darme mi lugar. O sea, mande lo que le mande, él me quiere a mí. ¿Estás segura que te quiere a ti aún? ¿Será? Porque de verdad... Las relaciones son de dos. Así es. ¿Será que es recíproca la cosa? Bueno, yo lo que yo sé es que uno da valor cuando lo pierde. Ahora que John está recibiendo regalitos, ¿será que ahora sí quiere algo? Típico. No, digo yo, es que de verdad que cuando uno como que, no sé, digo yo, se le antoja lo ajeno casi siempre, no. Dicen. Bueno, yo quiero saber, a ver, Johnny. Dice Kenia que aunque te mande flores, regalos, perfumes, lo que sea, tú quieres con ella, con nadie más. ¿Eso es cierto o la fila ya andó? No, la verdad, yo creo que este ciclo se cerró. Yo intenté, yo di, yo me expresé. Pero la verdad, yo creo que ya no me aceptó, no quiso.
tuvimos momentos muy bonitos y si ella no los valoró, no lo quiso y no me quiso, qué bueno. Ahora solo quiero a alguien que me quiera, que en verdad me apoye. Yo quiero salir adelante y quiero triunfar en esto y no me voy a detener por alguien que no me quiere. Ya, ya. A mí eso me suena a que hay alguien más. Sí. Así tal cual. Johnny, es que cuando uno está así de seguro es porque ya tiene el otro agarrado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hay alguien más en tu corazón? Pues, la verdad, hubo una chica que me envió un regalo. Ah. No la conozco, pero espero algún día conocerla. ¡Ah! No la conozco, pero estoy dispuesto. Bueno, ¿pero qué es? La cara de Kenia no es de muy amigos. O sea, no le agrada lo que está sucediendo aquí. Bueno, al parecer, Kenia, te equivocaste. Al parecer, no está tan seguro John ya de los sentimientos que tiene por ti. Al parecer, ya quiere caminar para la próxima. No, la verdad que pido perdón, ¿verdad? ¿Me dejan hablar? ¿Me dejan hablar? ¿Cómo dice? No, solo quiero decir que... Ay, qué buena canción, mala. No, que nadie te la está dedicando, pero es que está buena la canción. Es la canción, es la canción. Muy perdón, buena. Es que yo te quería de prioridad, no como opción, así como tú agarras todas las mujeres. Ay, no, Johnny. Se molestó. Mira, nunca vi Kenia con una cara tan sí, molestia. No, bueno, es que ¿saben qué pasa? Que cuando uno se mete con una mujer herida, pues obviamente ahí sí se encuentra con el diablo. Bueno, Johnny, o sea, te quería de prioridad, pero como andas del tico al tango, entonces como que ya no. No, pero nunca me lo demostró y nunca me dijo, sí, mira, yo te quiero. ¿Pero cuánto tiempo insististe? Ay, una como semana. 15 días, un mes estuve. Te lo prometo. Te lo prometo, pero hice mucho sacrificio. Fuimos a una cita, la llevé al puerto, le presenté a mi familia, le bajé el cielo y las estrellas y me dejó caer así. Hubieran sido 17 días, Kenia, ahí sí te esperas. A ver, Kenia. Mira, yo la verdad solo pedí tiempo. Perdóname por no enamorarme de ti la noche a la mañana, por no quererte la noche a la mañana. No, pues que simplemente era tiempo y sí aceptaste, no vengas con el descaro de que no, pero te dejaste guiar por tus amigos. ¿Por quiénes? Para ellos yo no valgo la pena. ¿Por quiénes, Kenia? Pero tú sí aceptaste. ¿Quiénes? No vengas a decir que no. ¿Qué estás amigos? Estás quedando como que, ay, sí, dolido, cuando realmente no estás dolido. O sea que Johnny fue influenciado por amigos. Él estaba aceptando, pero como todos se metieron en la relación... ¿Todos quiénes? ¿Hay alguien específico que se metió en la relación, que le metió cosas en la cabeza? ¿Nombres? Todos le están diciendo que yo no valgo la pena, que no, solamente pedía tiempo. Pero si para ti no significó nada mi cariño, pues yo lo entiendo, me toca pasar... vuelta a la página. Ay, bueno, Dios, pero es que uno no necesita tiempo para enamorarse. O sea, o sí se enamora uno o no se enamora uno. Entonces, si no... Como pues, te lo digo, yo nunca te vi como opción y te estaba dando tu lugar, no como tú, que le miras a todas las mujeres como opción. Que te vaya bien. Ay, Dios mío. Jenny, ¿cómo te defendemos? Yo siempre le di prioridad, o sea... Vine yo, me hinqué ante ella, quiere ser mi novia, mira, me gustás, me encantás. Yo no le hablé a nadie más. Johnny, lo que le tenés que decir, Kenia, después de este mensaje de texto que te voy a enseñar, tú eras mi prioridad. Vamos con las gráficas para que veas. Uy, hay una graficación por ahí. ¿Qué es eso? Es Orly. Y se ríe Kenia. Ahí está otra fotita más. ¿Pero qué es esto? ¡Uy! ¡No, no! Bien, bien pegaditos, ¿verdad? No, pues obviamente así yo también necesitaría tiempo. ¡Ahí está Orly en pantalla! ¿Qué está pasando? No, dice. Pero eso... ¿Cómo? Ahí, a ver, la leona dice que los vio. ¿Quién los vio? Yo los vi. Cuando estábamos en la casa y los dos estaban haciendo en vivo, estaban viendo películas en la sala, escuchando canciones de romance. Oh. A ver, ¿sabes? Nos pareció extraño porque nosotros estábamos allá donde estábamos trabajando con Norma, Juan Bernardo y Tefa, y de repente vimos el en vivo y no hallábamos esta cintada en las piernas o qué onda. ¿En las piernas? Pero sí,
La vimos ahí como que le estaba haciendo un enrollamiento ahí. No, pero... Nunca, o sea, yo no estoy inventando, solo estoy diciendo lo que vi. Ella puede explicar ahorita, pero lo que todos vimos y la montón de gente que había, es eso, pues. Va, señores, vamos, yo hago la pregunta. Leona, dale. No creo... Yo creo que Kenia se olvidó de las muletas porque Orly la estaba cargando. Claro, pero es que yo lo que creo, señores, es que esa es la manera de dar la bienvenida. No que no muy hospitalario ni nada. Y ahora que cuando lo abrazan, entonces que sí. A ver, Naila, Naila. ¿Qué pasó, Naila? Una bomba, pero así bomba, bomba. Cuéntela, cuéntela. Que no es el primer combatiente que a Kenia le gusta. Porque cuando acababa de venir yo, me dijo que también le gustaba H. ¡Ay, Dios! Y se ríe Kenia. Lo estaba firmando por ahí. ¿Eso es verdad, Kenia? O sea, ¿por qué lo meten? ¿Y por qué te voy a decir qué pasó? Escucha, te voy a decir qué pasó. Ajá. Con lo de Orlin. Orlin es un caballero, él se consiente. ¿Sabes qué estaba haciendo Orlin? ¿Sabes qué estaba haciendo? Limpiándome las lágrimas que me dejaste el sábado. Eso estaba haciendo Orlin, consolándome y limpiándome mis lágrimas porque tú me hiciste llorar el sábado. ¡Ay, el consolador! Eso no se dice, mi reina. No, bueno, digamos que un amigo nada más. Solo un amigo, un buen amigo, ¿ok? Nada más. Ah, ok. Pero dice ahí que la cargó para el súper, no, en la espalda. No, insisto. Qué caballero, ¿verdad? Amigo, claro. ¿Qué pasó? Sí. Hasta el súper. Orly es amigo de nosotros de Ecuador con Dominique. Y a nosotros no nos hizo sopa de pollo y a ella sí. Ah, te cocinaron. ¿Es cierto eso? Es cierto. Miren, aquí hay más, aquí hay más. Animándome porque el caballero Johnny se la pasa ahí enamorando mujeres y yo tengo que agachar la cabeza. Yo sí soy la mala del cuento, ¿verdad? Doménica, ¿qué pasó? ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué viste? Entonces Johnny no fue tu primera opción. Sí le gustó a H, ahora a Orly, o sea, entonces no fue tu primera opción. A ver, Doménica. A ver, vamos a escuchar. No me dejan hablar, a ver. ¡Silencio! Que Orly no es así con todas, porque en Ecuador ni un vaso de agua me daba. Segundo, terminó viendo películas como hasta las 12, 1 de la mañana. Yo salí a ver unas cremas y los vi acostados juntos también. ¿Qué? Ay, pero la llevaba verdad, cargada a todos lados. ¿La llevaba? Bueno, en conclusión, señor Johnny. Yo creo que aquí no hay nada que hacer, señor. A continuar con la vida. Sí, claro, como debe ser. ¿Qué yo creo que ya, decir, si ya quiere Johnny tomarse su espacio y si quiere ser feliz, no, que pero sea. Mira, con ella no quiero que le des un mensaje a ella. Quiero que le digas un mensaje a Orly. Nada, que si él puede hacerla feliz, que la haga muy feliz, porque tal vez eso quiere. Pero buena suerte, mi amigo, porque te va a costar. Oh. La va a tener que convencer, no, dice. Pero parece que no está costando tanto. No. creo que le está dejando. No, lo que pasa es que el amor no se obliga, ¿verdad? Obviamente. Ah, de verdad que Orly está ya a tener la cara de tranquilo, ¿verdad? Pero... Bueno, lo que tenemos que averiguar más adelante obviamente va a ser si es correspondido ese amor o no. Que esa es la otra incógnita. Bueno, siento que está siendo más fácil con Orly. Como que se está dejando más. Pero vamos a ver qué pasará más adelante. Hay enojo en su corazón, pero ya está llenando con otra persona, ¿correcto? No, yo no puedo ser como Johnny, que de la noche a la mañana me voy a enamorar y encariñar de otra persona. No, gracias. Pero entonces estás encariñada con Johnny. O sea, ¿sí lo querés? O sea, ¿sí o no? ¿Tú quieres a Johnny? ¿Sí o no? ¿Y de qué me sirve quererlo? No, si no, esa no fue la pregunta. ¿Sí o no? ¿Quieres a Johnny? Sí, pues. ¿Por qué te tiembla la boca? Sí, sí lo quiero. Sí lo quiero. Pero ya es demasiado tarde. Bueno, demasiado tarde. Ay, no, vamos a ver qué va a pasar. Creo que también tengo un poquito de dignidad. Me quiero a mí mismo, así que... Johnny, ya estuvo. Ya, yo creo que ya, Pao. ¿Tú qué crees? Yo pienso que... No, hombre, señor La Voz, continuemos con más.
Nos vamos a un corte. Y ya regresamos aquí en Combate Internacional. Adelante, no te pierdas la dramática muerte súbita, en donde uno o varios combatientes podrían decir adiós a combate. Más adelante, no te pierdas la dramática muerte súbita, en donde uno o varios combatientes podrían decir adiós a combate. Continuamos con más de combate y eso va a ser más adelante. Pero mientras, el consejo que usted necesita, porque no sé si ya conocen los nuevos jabones Mascarilla Bioki. Bueno, se los presento porque hay uno para cada necesidad. Si de repente, pues uno lo que tiene son barritos, tiene que utilizar el de carbón activado. Si lo que tiene son puntos negros, el de más arcilla. Y si más bien lo que tenemos es un exceso de grasa, pues el de limón es lo que le conviene. Siempre una piel limpia y suave, obviamente con jabones Mascarilla BioClean. Te lo recomiendo porque son otra cosa. Y ahora sí, momento de continuar con más, señor Lobo. Nos vamos con Escalador. Así es, estamos listos para una competencia más. Combate. Y este lunes que se viene, competencias, amores, desamores, nuevos ingresos y muerte súbita más adelante. Ustedes no se lo pueden perder. ¿Cuántos chicos dan adiós a Combate Internacional? Será uno, dos, tres o más, más adelante. En ese momento arrancamos con una competencia más. Nos vamos con Escaladores. Hasta el momento dos competencias para el equipo naranja, cero para el equipo azul. ¿Será que los pitufos logran recuperarse? Vamos a descubrirlo ahorita en 3, 2, 1. Combate. Arrancamos en este momento. Ahora sí. ¿Cómo dijiste que se llamaba, mi rena? A ver, Escaladores. A ver si le hacen honor al mérito. En este momento viene Samara contra Marianela encima del trono. Vamos a ver cómo le van en este momento. Bastante pareja las chicas. Recuerden que el equipo naranja ya lleva dos competencias sobre el equipo azul. ¿Será que cambia ahora la suerte del equipo azul? Este es el momento de demostrarlo. Lo vamos a descubrir. En ese momento tenemos a Marianela Rodríguez, la mexicana. Y también la Samara, la Pantera. Las chicas tienen tres intentos para lograr subirse. Vamos a ver si logran la primera. En la primera vamos a ver. Ahora está Marianela Rodríguez, también está Samara. Muy bien, vamos a ver qué tal le va a las chicas. Una competencia con bastante fuerza en los brazos. Las chicas necesitan. Ay, aquí viene Marianela subiendo, ya logró escalar uno, mientras que Samara tiene ventaja. Vamos a ver si logra llegar hasta el final. Marianela a la mitad del camino y ahí buscando la manera más segura de subir. La verdad que Samara le va muy bien hasta el momento. Vamos a ver si sigue así. Marianela Rodríguez también. Ahí están subiendo en ese momento las chicas. Va Samara, va Marianela Rodríguez. ¿Qué? ¿Qué chica va a primero? Logra Samara. Muy bien. Termina Samara en este momento buscando que le quitan el andamio, mientras que va Marianela y también azul lo logra. Campana azul. Ahí tenemos a Marianela Rodríguez. En ese momento se suelta campana naranja. Sale combatientes, más viene. Y ahora con complicaciones el equipo naranja ha dejado las cosas ahí. No sé cómo los va a bajar en este momento. Va la capitana a ver cómo lo baja. Mientras que vemos a los chicos que están en el truz. Viene Super Ratón debajo y ahora sí. Ahora sí, viene el Capitán Azul versus H. Ahí está en ese momento preparándose Super Ratón para escalar. H también está a punto de llegar, recordando que ambos combatientes tienen tres intentos. Samara lo logró de primera, Marianela Rodríguez también. Vamos a ver qué tal le va al turno de los chicos en ese momento. Ahí está Super Ratón, sube uno, sube dos, una vez más. Eso, H va con super velocidad. ¿Será que logra alcanzar a Super Ratón? Ahí está, muy bien, una más para Super Ratón, una más para H. Lo logra. Lo logra H, lo logra. Uy, lo logra Super Ratón, lo logra H también en ese momento. Le quita los ganchos y campana naranja. En este momento sale el equipo naranja. Manera de alcanzar y superar al equipo azul. Sigue manteniendo la ventaja. El equipo naranja viene corriendo ahora. Sí, la capitana del equipo naranja, el normal, la que viene por el andamio. Ahora también trata de
alcanzarlo el equipo azul. ¿Qué manera de jugar esta noche el equipo naranja? Recordando que el equipo naranja sigue con la delantera en las competencias. Dos para el equipo naranja, ninguna para el equipo azul. Y hasta el momento el equipo naranja tiene la ventaja. Ahí tenemos la capitana naranja, está bajándose de la cruz. Por el otro lado tenemos nada más, nada menos que... La Leona. Nuevamente haciendo de las suyas, demostrando que Ecuador se hace presente en combate Guatemala. Muy bien, vamos a ver, ahí está Norma Villeda, se prepara. Tenemos a Leona también en ese momento, salteando los pasamanos. Vamos a ver, ahí está. Llega Norma, ¿será que logra la Leona? Vamos a ver qué tal le va a la nueva integrante del equipo azul. Va subiendo Norma en este momento, mientras que trata de colocarse el arnés, lo hace sola y ahora sí, sin ayuda, viene para arriba, mientras que Norma va por la mitad de la pared. Inicia ahora la Leona a escalar y ahora sí, se puso bonito. Va tranquila, Norma, siento que va tranquila y está la Leona en ese momento preparándose también, escalando, recordando que las chicas tienen 3 intentos. Muy bien, Norma está a punto de llegar, está en la etapa final de esta competencia. Ahora sí lo logra Norma y esperando nada más que la bajen, ahora viene para abajo, mientras que la Leona no ha logrado subir ni un peldaño, viene para abajo. Con cuidado y son momentos para que toque la campana naranja. 9, 8, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Una competencia más, la tercera de esta noche de lunes. Se termina y al parecer ya tiene color, señor La Voz. Es momento de saber qué equipo se lleva esos 300 puntos. Antes, quiero que vean esta imagen. El señor H fue ayudado por producción y no se podía. La señorita Norma lanza los sujetadores que tenía que bajar Marianela. Y Marianela los había dejado arriba. Esta competencia, escaladores, es una competencia nula. Ay, 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 competencia nula. Por no hacer bien las cosas, chicos. Y por no hacer bien las cosas, eso se puede complicar de manera irreversible. Imagínate que ya se viene muerte súbita. Eso es lo que yo estaba pensando. O sea, la muerte súbita en este momento, no sé si va a teñirse de color azul o si el equipo azul, pues obviamente está predispuesto, porque no ha pegado una en esta noche. ¿Será que entonces la muerte súbita se irá alguien del equipo azul? Ay, 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 Pau, de verdad que eso no lo sé, no lo imagino. Cuando el señor La Voz se molesta por una competencia nula, se puede cambiar las decisiones y si al principio se iba uno, hoy puede ser que se van más chicos. Además, no sabemos aún el rumbo del combatiente Orly. ¿Será que se va para el equipo azul? ¿Será que se va para el equipo naranja? ¿Será que se viene con un camisetazo? ¿Una sorpresa más por ahí? Lo que tenemos en este momento es el pasillo iluminado. Y eso quiere decir que Guanto está en la casa. Guanto, que le encanta traer noticias a los chicos, traer combatientes, pero hoy tiene ansias, hambre de llevarse uno o más combatientes. Vemos caras largas que de repente dicen, ¿será esta mi última noche aquí en combate? ¿Será que esta es la última vez que juegue para combate? Bueno, los chicos que tal vez no han estado dando su 100% en las competencias, en los retos de baile, en ese momento están con la inquietud, porque sí, hoy puede ser tu último día.
Eso lo vamos a conocer más adelante. Mira, siempre que viene Guanto, siempre espero sorpresas. Y lo veo súper inquieto. Y está caminando de un lado para otro. Ahí está, mira. Ahí está. Quiere llevarse, ¿será? Mira, como se está moviendo, yo no creo que venga solo por uno. No creo que venga solo por una persona. Viene por varios. Varios se van a ir esta noche. Bueno, ustedes no se lo pueden perder más adelante. Muerte súbita. En ese momento nos vamos a un pequeño corte comercial, pero ya regresamos con mucho más aquí en Combate Internacional, la contienda. Combate. Más adelante, no te pierdas la dramática muerte súbita, en donde uno o varios combatientes podrían decir adiós a combate. Aquí en Combate Internacional, la contienda, y seguimos con esa inquietud, esa ansiedad de saber qué va a pasar en este lunes de misterio. Sabemos que Guanto ya está por aquí, que se viene una muerte súbita, y sabemos también que tenemos a Orly, que aún no tiene equipo. No, aún, y ya vimos que las chicas de definitivamente han jugado bastante bien. Es su primera noche y vaya que la Leona ya jugó dos y también Dominica pues ya jugó uno. Pero Orly todavía no tiene color. Ahora, por el reality anterior yo diría... Ahora entiendo, ¿será que por eso que quiere ser azul? Yo diría que alguien quiere fuertemente que sea azul. Uy, hay porras por aquí para que Orly sea del equipo azul, pero sabemos que la última decisión la tiene el señor La Voz y aún no las da y no le ansia. No la da. Y dice Johnny que él también le gustaría que Orly fuera del equipo naranja. Dice, yo no sé. ¿Sí? Para darle consejos. ¿De qué? ¿De que se aleje de Kenia, será? ¿Cómo enamorarla en 15 días? Era la película. Ay, no, qué horror. Bueno, el destino de Orly está en manos de esa caja negra. En esa caja negra está el color de la camiseta que portará durante los próximos meses. Así es, no sabemos si Orly trae tal vez un camisetazo por ahí, conociendo, y sabemos que siempre, señor La Voz, le gusta jugar con la mente de los combatientes y trae sorpresas, imagínense. Me gusta. Ya, no, no es que me guste la, no, o sea, me gusta la idea porque los chicos no se lo esperan. En este momento se sienten muy tranquilos con sus equipos y pues obviamente en una muerte súbita tiene que haber más picardía. Claro que sí. Bueno, los chicos están escondiendo, pero no hay para dónde huir, chicos. Hoy será un lunes que cambiará el rumbo de los equipos. Y también lo que cambiará el rumbo de los equipos en esta final de serie, Pau, que se viene el 18 de marzo, imagínense. Ojalá que me inviten, pero quien sí va a estar presente es Selco Guatemala, que ha estado presente en todas las finales de serie y todas las finales de Combate Guatemala. Así es, Selco se hace presente para dar ese premio a los chicos que podrán disfrutar de un fin de semana y de días inolvidables. Pintura Selco de Guatemala y sus productos líderes anticorrosivos de R15 de secado rápido. Aceite gama, colores están diseñados para cuidar y proteger las superficies expuestas de la intemperie. Y Selco Color, las pinturas premium de Selco de alta calidad y precios bajos. Selco, pintado de alegría Guatemala. Pintura Selco, alta calidad. 18 de marzo, esa final de serie que todos estamos esperando y que obviamente vemos que se está teniendo de varios colores. Pero el destino de Orly pronto lo vamos a conocer y eso va a ser luego de la pausa comercial. Ya regresamos aquí en Combate Internacional, la contienda. Combate. La noche de muerte súbita. Todo puede pasar en la noche de hoy. Muerte súbita. Yo creo que solo el nombre deja a los chicos de pelitos parados. Aún más al saber que
puede ser que no se vaya ninguno, ni dos, sino que tres, cuatro. O imagínense que se vayan siete combatientes o un equipo entero, no lo sabemos. Bueno, la verdad que esto se llama como nosotros como conoceríamos una limpia. Hay que limpiar los equipos para que puedan llegar a esa final de serie de la mejor manera. Y también es importante decir que todo fluía muy bonito hasta que faltan 10 minutos para las 10. Y eso quiere decir que la hora de la muerte súbita está aquí. Está llegando este momento para la gente en casita que no sabe qué es la muerte súbita. La muerte súbita simplemente es la eliminación de uno o más chicos por sus propios actos, porque no se ha portado bien, porque no ha competido al 100, porque no ha hecho las cosas como se debe, obedecido las reglas, o en fin, que no ha hecho las cosas como de verdad. O sea, no merece un puesto. Así que se hace, como dice Pau, la limpia. También es importante recalcarle a los chicos que si alguno de ustedes quiere voluntariamente irse esta noche de acá, lo puede hacer. Si en algún momento ya pasa por la cabeza, me voy y no quiere esperar el momento, como dice Pau, lo puede hacer. Ahí vemos las caras de los chicos en ese momento, que hasta ahora no saben qué va a pasar, están en sus posiciones, el equipo azul, el equipo naranja. Chicos que algunos han puesto todo, y digo en todo, Pau, tratando de también de los bailes, de la, llegar temprano a los ensayos, entrenamientos, o sea, sabes que estar en combate engloba muchas cosas. Son muchos sacrificios y también es importante recalcar que afuera hay muchísima gente que quiere esta oportunidad y es en vano no aprovecharla, y es por eso que esta noche se tiene que designar a la persona o las personas que no están aprovechando esa oportunidad única y probablemente irrepetible en la vida. Así es, una vez que ocurre la muerte súbita, ya no hay marcha atrás, chicos. Así que hoy, lunes, tenemos este momento tan incómodo y el señor La Voz ya nos tiene alguna noticia. Renata Paola, azules y naranjas. En este momento, voy a mencionar algunos combatientes. Esas personas deberán salir de sus filas y formarse al filo de la piscina. Muy bien, ya escucharon, chicos, las instrucciones. Atento a los nombres que el señor La Voz lo va a decir en unos instantes. Qué nervios. Apel esta noche. Ay, 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 ahí tenemos ya los chicos nombrados por el señor La Voz: Stephanie Soto, Luis Mar, Brandon Morroy, Abel Quiña y Marianela Rodríguez. Hoy será la noche, la última noche para uno o más de esos chicos. Son seis chicos que no conocen su futuro en este momento. A los que no los han llamado, señor La Voz, ya pueden respirar. A los que usted no llamó o todavía están en riesgo. Por esta noche, sí pueden respirar. Uy, muy bien. Y bueno, nosotros en este momento nos vamos a un pequeño corte, pero ustedes no se lo pueden perder. El resultado de la muerte súbita de hoy. Entre esos chicos está uno o más combatientes que dicen adiós a combate internacional, a contienda. Nosotros ya regresamos con mucho más aquí. Combate internacional, la contienda. Combate.
apoyo y son 6 personas las que no saben si esta noche desfilan con Juanto y le dicen adiós a Combate Guatemala. Uy, por aquí se siente toda la tensión de la muerte súbita de esta noche de lunes. Ahí tenemos en este momento a Stephanie Soto, Luis Mart, Brandon, Abel, Kenia y Marianela Rodríguez. ¿Quién o quiénes se van? Y todos queremos conocer el destino de estos chicos y ya lo vamos a conocer. Solo voy a mandar un saludo de cumpleaños. 14 años a Abigail, Gilar y Nicole Tejeda Mejía. Feliz cumpleaños, muñeca, que lo pase muy bien. Y ahora sí, señor La Voz. Ha llegado el momento, señor La Voz. El primer eliminado en esta noche de muerte súbita es el señor Abel Rodríguez. Y el sueño se termina para Abel. Y de manera inesperada, Abel se agacha. Creo que ninguno de los chicos esperaba por esta noticia la noche de hoy. Y Abel tiene que pasar en este momento con Juanto y despedirse del todo del programa que le ha abierto las puertas y que hoy se acaba. En este momento Abel da adiós oficialmente a Combate Internacional, pero sigue la tensión por acá. ¿Será solo Abel el eliminado de la noche de hoy? No, señor La Voz, ya no hay tiempo. ¿O será que tiene más? Señor Tengo La Voz. Más, María Paola. Ya regresamos después de este corte. Ay, ya venimos. Combate. Estamos de regreso aquí en Combate Internacional, la contienda. En el bloque anterior arrancamos con la muerte súbita y el primero a decir adiós fue Abel. Pero eso no se termina. No, tenemos más. Así que, señor La Voz, ahora sí, ya sin tiempo, díganos, ¿quién más se va esta noche? La siguiente persona en abandonar su sueño esta noche Kenia Pineda. Kenia Pineda. Bueno, al igual que lo hizo, tiene que pasar también por el pasillo con Juanto y hasta esta noche fue parte de Combate. Kenia junto a Abel también le dice adiós a Combate Internacional, la contienda. Quedamos pendientes entonces con la camiseta de Orly que va a ser mañana para que no se pierdan el programa. Por mi parte, muchísimas gracias por la invitación. ¡Mua! Ya saben que los quiero muchísimo. ¡Rena, te amo! ¡Uy! ¡Feliz noche, Guatemala! Nosotros nos vemos el día de mañana.